to those condescending thoughts that give in to divorce. En mi barrio, siempre que uno prende el asador, tiene que aventar pedazos de cebolla así, adentro. Y esto lo que significa es que estamos quemando todas las envidias que hay en este ambiente. Y es porque el olor te da esa pasividad. Y aparte se le dice la envidia porque en el momento que empiezas a olerlo, el vecino es cuando le da envidia de que tú ya lo prendiste. De que se quiera venir. Y es cuando él tiene que bajar y te toca la puerta y ya con las cervezas y es como se convive ya. Es la señal, digamos que es como el... Ya empezamos a cocinar. La parrilla es para mí meramente un hobby, o sea, a lo mejor yo puedo como dar un punto de vista, pero no soy ningún chef profesional ni me dedico a esto, es nomás como de filosofía. Trato de traducir un poquito cómo soy como músico, como persona, a la hora de cómo soy como parrillero. Lo que me gusta es como los accidentes. Hoy fuimos a un súper al azar, sin saber realmente qué íbamos a encontrar, y es como de llegar y ver. Normalmente algo que es como garantía es el sirlón, que viene a ser como la nalga de la vaca y es la pieza más grande que tenemos en el asador. El hecho de poder convivir con personas que están compenetradas con tu propio trabajo o amigos nuevos que te toca conocer en esta carrera, que es como maravillosa, y finalmente es como tú poder tener como un aporte al hacer sentir bien a la gente que está congregada en ese momento, y es básicamente como lo mismo que sucede cuando te subes a un escenario, ¿no? Relación con Bomba Estéreo, me tocó hacer como un jamming, también fue como una cita ciegas, nos citaron, hicimos una sesión, llameamos y fue como un encuentro muy natural. Y lo que vivimos hoy, hablando de esa como dualidad de lo musical y de lo que es la comida, creo que también establece una conexión más allá de que anoche tuvimos un show juntos y que a lo mejor ayer no pudimos convivir de una manera como convivimos hoy, a pesar de que mucha gente pensaría que por tocar juntos ya te cotorreaste con la banda. Entonces, el vivir esta experiencia y también que para ellos significara como un encuentro cultural con México o con lo que se hace en Monterrey habitualmente, creo que es algo muy importante como para fortalecer relaciones entre músicos. Y soy llorar por ti.